todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gabriel de nuevo aquí con un nuevo video tutorial para ustedes. Hoy en este video les voy a dar lo básico en cómo tocar la quena. Este video fue hecho para un principiante que está buscando tocar algún instrumento o un fan de la quena o simplemente eres una persona que no ya ha tenido mucho tiempo no tocando la quena pero quiere regresar a tocar el instrumento. Pero entonces, esto va a ser un video muy simple. Voy a dar unas instrucciones como soplar la quena, cómo tocar las notas y cómo tocar las octavas. Es muy simple el video y lo voy a explicar con los detalles más posibles que yo pueda. Entonces, antes que yo comience hoy, no se les olviden darle un like, suscribir a mi canal y compartir a este video para alguien que quiere aprender cómo tocar la quena. Entonces vamos a comenzar con el video. Ok, entonces para comenzar vamos a primero enseñarte cómo soplar la quena. Entonces, si tú ves aquí, hay como un espacio aquí arriba de la quena y de aquí vamos a aprender cómo soplarlo. Entonces la meta es que nosotros podemos soplar lo suficiente suave para tener un sonido o el pitido de la quena. Entonces les voy a explicar cómo esto funciona. Primero, si tú ves aquí, si tú me observas cómo lo estoy tocando y cómo lo estoy posicionando, tú vas a ver que yo pongo la quena, la boca de la quena lo estoy poniendo aquí abajo de mi labio. Entonces, cercanos, es así, pueden ver, aquí no está aquí arriba, no está acá abajo. No, hasta aquí, justo abajo de del labio. Entonces, de allí vamos a empezar a soplar. Pero para saber cómo hacer el pitillo, lo que tienes que entender es que para hacer este sonido, tienes que tener la mandíbula hacia enfrente. No exageradamente, pero lo suficiente como para posicionarlo bien, para que tú tengas el sonido perfecto. Entonces la mandíbula va a estar así de enfrente. No mucho, pero un poquito más o menos. Entonces, mandíbula para enfrente y que tus labios estén apretados y que estén así juntos. Como cuando una persona quiere escupir, no escupir sin tirar saliva. Entonces así. Y luego vamos a hacer el sonido tu, like, como así. Vamos a comenzar. Primero, pon la quena abajo del labio y luego la mandíbula hacia enfrente. Damos un poco hacia enfrente y después vamos a hacer el pitido. Y también es importante que tú sepas que cuando tocamos la quena, también lo que cuenta mucho es la posición o cómo lo posicionas. Si lo posicionas un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, esto solamente depende cómo tu boca y tu mandíbula está estructurada. Créeme que cuando una persona está aprendiendo cómo tocar la quena, tiene que entender que todos nosotros somos diferentes en el sentido que nuestra boca está en diferentes formas, si me hago entender. Entonces, a mí me gusta posicionar la quena hacia abajo. Entonces, abajo, soplando con mi mandíbula enfrente. Y eso es básicamente la idea. Ahora, el chiste aquí es que tú sepas y que tú practiques tener la disciplina para tocar este sonido diario, que lo hagas constantemente. Para mí me tomó como unas 2 semanas para agarrar el sonido bien, pero si tú con constancia y con mucha práctica, tú lo puedes hasta agarrar el sonido en días, en 3 días. Yo sé que para mí al principio me costó mucho, pero solamente se trata de práctica. Entonces no te desanimes si tú no puedes atender el sonido. Yo sé que para muchas personas es frustrante, pero la idea es que tú tengas la paciencia de tocarlo. Entonces, eso es la primera parte del video. Ahora te voy a enseñar cómo tocar las notas. Ahora, para esta segunda parte del video, yo les voy a enseñar cuáles notas puede tocar usted en una quena. Ahora, esta quena en particular está en sol. Esta es la afinación estándar para la mayoría de las quenas, aunque también existen quenas en F, o en sol, o en la, en re, en do, en muchas afinaciones. Pero para un principiante vas a tener que usar una de sol, y o se vuelve siendo un G. Entonces, para tocar una quena de estas vas a empezar a tocar la escala de sol. Les voy a explicar aquí. Voy a estar aquí al lado mío, van a estar las notas y cómo lo va a tocar. Entonces, si usted ve aquí, la quena consiste de un hoyo aquí atrás y de 6 agujas aquí enfrente. Entonces, para tocar un sol tienes que taparla de atrás con tu dedo gordo y todas las 6 agujas que están aquí enfrente. Entonces, nada más tocar un sol con el mismo pitío, el tu. Sol. Y esa es la nota más baja que tú puedes tocar en una quena de sol. Entonces, eso es un sol. La próxima nota es un la. Lo mismo, dedo gordo aquí, lo tapas y nada más cubres 5 de las agujas aquí enfrente. Un si, lo mismo. Y un do va a ser el dedo aquí atrás todavía, pero ahora nada más cubriéndolo con los 3 agujas aquí enfrente. Entonces, un sol. Un re. Un mi. Un fa sostenido. Y ahora un sol de nuevo. Ahora, para nada más hacer este video simple, nada más les voy a enseñar cómo tocar 2 octavas. Y ahora, para aprender la tercera octava, que va siendo las notas más altas de la quena, eso va a ser para un video después en el futuro. Pero para tocar una nota en la segunda octava en la quena, vas a tener que soplar un poquito diferente. No vas a todavía hacer la misma táctica de soplar aquí enfrente, pero ahora va a ser un sonido de como ti, ti, ti. Cuando tocaste la primera octava era un tu, 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 pero ahora va a ser un ti, ti, ti. Así la soplada va a ser más fuerte. Y así vas a tener una nota más alta. Pero es lo mismo. Un sol. Un la. Un si. Y un do. Re. Mi. Fa. Y eso es todo. Ahora, si tú todavía no le has entendido muy bien, o piensas que necesito explicar más en detalles, siempre dale un like, un comentario a este video. Y si hay alguna duda, nada más dale like o suscríbete a mi canal, y para que yo tenga más información de eso. Pero entonces, eso es todo por hoy, amigos. Espero que les guste el tutorial. Si yo les falté algo o tiene una pregunta, siempre mándenme un comentario abajo y yo les voy a responder lo más pronto posible. Entonces, adiós a todos y que tengan buen día. Chao.